objectius de desenvolupament sostenible que cada dimarts i dijous repassem aquí a Carrer Major. Avui toca parlar d'una d'aquestes entitats que vetllen per la nostra societat i és que Les Abelles és una cooperativa creada per dones emprenedores amb l'objectiu de donar cura i atenció a les persones. Aquest projecte el podem encabir a l'ODS número 3 dedicat a la salut i al benestar i al número 17 també dedicat a les aliances per aconseguir objectius. Tenim amb nosaltres, a l'altra banda dels micròfons de la nova ràdio de Reus, a la Tsunamis García, portaveu de Les Abelles. Molt bona tarda. Bona tarda. Bé, aquesta cooperativa com va néixer? Amb quin objectiu i amb quins col·lectius també us vau decidir enfocar? Bueno, comenzamos hace 2 años y medio, éramos todo un grupo de mujeres de diferentes asociaciones y entidades y bueno, surge del ayuntamiento la necesidad de hacer el servicio sociosanitario debido a la COVID a los hogares. Entonces, bueno, pues recibimos ese apoyo, nos postulamos. Fue nuestra, la hicimos nuestra porque, bueno, somos mujeres empoderadas, todas profesionales, venimos del sector sanitario y dijimos, bueno, pues la cooperativa es nuestra. Y empezamos a hacer el trabajo de SAT, que es el servicio sociosanitario a domicilio, aunque que engloba muchos servicios en sí, pero el principal es la atención a la Yengran y a discapacitados de cualquier edad, sí. Todo incapacitado que necesite ese servicio. I quines necessitats poden tenir també aquesta gent a la que aneu a donar un servei? Bueno, cada usuario es una patología diferente, una necesidad diferente. Dentro de este servicio, no solo el sociosanitario, también tenemos el de limpieza, acompañamiento, traslados, psicológico. Bueno, englobamos una serie de terapeutas, enfermeros, todo este servicio, ¿no? Al alcance de todo aquel que lo necesite y que, bueno, no lo tiene. Estamos acreditados por Bienestar Social, por RESE, y eso nos facilita también acogernos a los grados de dependencia y poder prestar este servicio sociosanitario a las personas mayores. Y después de años de experiencia, imagino también una mica... Quina valoració en feu o com estem? Hi ha hagut un canvi en els últims anys també després de la pandèmia a l'hora de la soledat, d'aquests serveis, d'aquestes necessitats també de la gent gran i de la gent pues, que ho pugui necessitar? Sí, bueno, l'experiència ha sido una experiencia de éxito porque cada año crecemos más, ya estamos a punto de los 100 usuarios y ahora estamos creciendo en comarcas. Bueno, la verdad ha sido una experiencia enriquecedora. Al tener todas experiencias, claro, este trabajo es muy personalizado, ¿no? Se valora el usuario, solicita el servicio, a veces lo piden para un acompañamiento o para un traslado al hospital, es que estamos abiertos a muchas cosas. Colaboramos también con la Asociación de Alzheimer, es decir, con varias asociaciones y trabajamos, pues, nos colaboramos, ¿no? En cuanto a trabajo domiciliario. Per tant, estem parlant que hi ha necessitats com anar-los a acompanyar, com doncs, potser ajudar-los a potser estendre la roba, coses que doncs, fins que no s'hi troben no? I no ho comuniquen, doncs, a vegades també no, la gent no és coneixedora d'aquestes necessitats. No. Date cuenta que a veces una necesidad tan simple como que salen de un hospital y necesitan esa ayuda para levantarse, para ducharse, para comer. Que es algo fundamental. Y a veces hasta el conversar, el hacerte compañía y el escucharte, nos parece algo como muy, decimos, no, es algo muy, muy efímero. No, es una necesidad también en los mayores, más cuando viven solos, que en su mayoría viven solos, ¿no? Porque, bueno, la familia se desagrega, bueno, trabajan fuera y demás. Así que, bueno, llegamos a cualquier necessitat i de veritat és un apoyo muy, muy gratificante, muy satisfactorio. Ja entenc que és molt important aquest component emocional, no? D'aquesta soledat no desitjada a vegades, no? De que doncs, ells segueixen vivint al mateix pis on han viscut sempre, potser els seus fills han marxat de casa, els van a veure però potser no tant com ells necessitarien i allà també doncs, és important, no?, estar i donar aquesta ajuda emocional. Sí, hombre, claro que sí. Imagínate, no solo cuando la familia se va. Muchos viven en edificaciones muy antiguas que no hay ascensor. Entonces, si están en silla de ruedas y todo, viven solo encima. Su trato o su vida social es a través de una ventana.
o de un balcón. Entonces, nosotros hacemos aquel servicio que nos trasladamos, vamos, ni que sea dos compañeros, los bajamos. Estamos en poder de una calidad de vida de la persona mayor. Bueno, nosotros, entre nuestros valores y nuestra ética, es como devolverle a la sociedad, a las familias, a nuestros abuelos, a nuestros padres, todo aquello que nos dieron, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo a las familias, les digo, cuando usted nació y empezó a gatear, se caía su madre o su padre o su abuelo, el tutor, iba y lo levantaba. Pues eso nos toca hacer ahora nosotros, ¿no? Con estos valores tenemos que tener y atender a nuestros mayores y a nuestros incapacitados, porque es todo, son jóvenes. Hay personas con 40, con 50 años en soledad y no deseada, porque esto hay que diferenciarlo, ¿no? No es escogida, se te presentó y estás. Y necesitas esa ayuda para tú tener una mejor calidad de vida. I també parlant de qualitat de vida, m'agradaria incidir en les persones que heu tirat endavant, les abelles, no? Que sou totes aquestes treballadores. És molt precari, no? El sector de les cures. Entenc que també us va portar, no? A fer aquesta cooperativa, també aquesta precarietat. Sí, sí. Bueno, es un sector muy precario. Y nosotros luchamos por sacar esta economía sumergida, que mayormente este trabajo lo hacen mujeres, aunque que cada vez se involucran más los hombres, ¿eh? Y claro, demasiado precario. La verdad es que ha sido de explotación. Entonces, nosotros, nuestro trabajo es dignificar el sector. Es decir, como cooperativa y ser de economía social y solidaria y sin ánimo de lucro, no nos obliga a entrar en ningún convenio. Pero nosotros, como socios, escogimos el convenio porque es digno. Digno para el trabajador y digno. Un trabajador, mira, en cualquier sector, bien pagado, con sus derechos, con todas sus condiciones, trabaja mejor y la atención es mejor. Nosotros también internamente en la cooperativa prestamos el apoyo psicológico gratuito a todos los trabajadores, disponemos de tiempo para ellos, hacemos visitas, hacemos el postservicio, seguimos la valoración del usuario cada 3-4 meses para ver qué necesitan, qué podemos crecer, qué más te podemos brindar para que tú estés mejor atendido. És molt important, doncs, cuidar la gent que cuida, no? I, per tant, doncs, m'ha estat parlant amb la Tsunamis García, portaveu de la cooperativa Les Abelles. Moltíssimes gràcies per venir aquí a explicar, Carles Major, doncs, tota la feina que feu i també, doncs, l'ajuda que doneu a aquesta gent. Gràcies a tu.